Las 5 migra noticias de la semana. Nicolás Maduro emite advertencia sobre un posible baño de sangre. El presidente Nicolás Maduro emitió una severa advertencia sobre la posibilidad de un baño de sangre si sus seguidores no aseguran la victoria en los comicios presidenciales del próximo domingo 28 de julio. Donald Trump afirmó que migrantes traen cría enfermedad, ame con terminar el muro. Esto es una invasión. Hoy tenemos una crisis de inmigración ilegal que ocurre en la frontera propagando enfermedades y maldad, aseguró en el cierre del encuentro de su partido en el FISEP Forum en Milwaukee, Wisconsin. Más de la mitad de los estadounidenses apoyan a que Donald Trump termine el muro. Una nueva encuesta de Gallup muestra que ha aumentado el número de votantes, independientemente de su afiliación política, que quieren frenar la inmigración ilegal a los Estados Unidos. Crece la detención de migrantes en México. En los primeros 5 meses de 2024, las detenciones suman 590,401, cifra superior registrada en el mismo lapso del 2023. Malo engancha a migrantes con visas laborales para Estados Unidos y Canadá. Entre 2015 y 2020, la organización civil estadounidense Poleras identificó a más de 10.000 potenciales visetimas detrás relacionadas con México, que laboraban en diversas industrias en Estados Unidos. La más asidua es la del amor cariñoso. Síguenos en nuestras redes sociales.